Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de esta mañana con la intervención de Fernando Martínez. Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería, es bien conocido por sus estudios sobre temas republicanos, tanto en Andalucía como sus obras sobre Salmerón, también sobre los masones republicanos, la dimensión también urbana, regional y autonómica le han ocupado, con la dimensión local también del republicanismo, por razones también de su biografía personal. En la tal y como está concebido el programa, expondrá una visión general y un panorama del republicanismo, y como ha comentado pues el profesor Beramendi, después de la intervención procederemos al debate, porque tiene que abandonarnos por temas de transporte. Con lo cual, sin más dilaciones y agradeciendo que haya tenido la amabilidad de acompañarnos en estas sesiones, le doy la palabra a Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la presentación. Y yo creo que quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a la Fundación Juana de Vega la invitación, entre otras cosas porque yo creo que es digno de reconocerle la labor que vienen realizando. Me he quedado sorprendido, no nos encontramos fundaciones de estas características allá por mi tierra, por Andalucía, en que hagan una apuesta tan decidida por la cultura y por la investigación, así es que vamos a trasladarles la iniciativa que ustedes tienen. Muchísimas gracias sobre todo a José Vega, a Ramón Vega y a Justo Beramendi por haberme invitado a estar aquí en este congreso. Y nada, cuando ellos me pusieron un correo diciendo que me invitaban, decían que hablara de los modelos republicanos federales en este congreso y tal. Yo realmente no sabía lo que iba a decir con eso de los modelos republicanos federales. Máxime cuando en este momento fundamentalmente estoy trabajando sobre temas vinculados con la represión franquista, con las responsabilidades políticas, con el exilio republicano andaluz de 1939, y de alguna manera era volver a algo que siempre es grato volver, pero evidentemente que no estás en este momento trabajando a fondo. Con lo cual, pido disculpas por las cosas que pueda decir de antemano sobre la cuestión, y sí indicarles que la idea que quiero desarrollarles no es otra que tratar de ver cómo se va a producir fundamentalmente a lo largo del sexenio democrático y especialmente durante la Primera República el intento de construcción de la legalidad republicana desde arriba. No me meto en el intento de construcción de la legalidad republicana desde abajo, porque eso ya nos llevaría muchísimo tiempo. Dicho de otra manera, después de una breve introducción que ayer ya avanzaba muchísimo y muy bien Maricruz Romeo, entraré en hacer pues algunas reflexiones sobre los distintos proyectos que los republicanos pusieron en marcha para intentar construir todo el aparato jurídico legal que pudiera permitir la consolidación de la República. Bueno, yo creo que a lo largo de estos días hemos estado viendo cuál era el proceso de construcción de la España liberal desde el punto de vista unitario. A nosotros nos han invitado para hablar de alguna manera de otra alternativa, y la otra alternativa fundamentalmente empieza a contar a partir de mediados del siglo XIX con un intento de construcción de un proyecto nacional distinto al unitario, que iba a apostar por una descentralización, una alternativa descentralizadora, y que fundamentalmente trata de articular el Estado, especialmente desde posiciones federales. Yo creo que el exponente federal del federalismo es el elemento fundamental que nutre todo lo que va a ser el gran magma de discursos y de orientaciones políticas desde mediados del siglo XIX, pero especialmente durante el sesenio democrático. Un federalismo que está inspirado en las corrientes del pensamiento foráneo,
extranjeras, pero fundamentalmente tiene un soporte fundamental en España, que es el Partido Republicano Federal Democrático durante los años del sexenio, y especialmente Francisco Pi y Margall. Un Francisco Pi y Margall y un partido federal que evidentemente van a tratar de mantener el federalismo por lo menos a lo largo de medio siglo. No es el momento de profundizar, porque hay una magnífica literatura, historiografía sobre los fundamentos del federalismo, pero sí creo que es de entrada necesario señalar que frente al unitarismo, el Estado unitario que implanta la burguesía española, empezamos a encontrarnos, a configurarse una alternativa global descentralizadora, alternativa al modelo triunfante liberal de los años 30, de los años 40. Esto dentro de una gran complejidad y de diversos discursos. En cualquiera de los casos, yo creo que a grosso modo sí que podemos considerar que frente al unitarismo de la burguesía nos vamos a encontrar una definición del régimen que confronta republicanismo con monarquía liberal. Nos vamos a encontrar una definición que confronta la integración de la Iglesia Católica en el sistema, apostando por lo que es la separación de la Iglesia y el Estado. Y nos vamos a encontrar también una alternativa global y con sus matices que frente a lo que son las leyes desamortizadoras, desvinculadoras, que tienden fundamentalmente a garantizar la propiedad a la gente pudiente, pues van a defender una reforma agraria en la que la propiedad y el disfrute de la tierra realmente sea para los campesinos. Por lo tanto, vamos a tener una alternativa fundamentalmente de capas populares, de capas mesocráticas, pero me parece que es fundamental insistir en la presencia de las capas populares en todo el proceso, porque realmente con el sexenio democrático hay una irrupción de las capas populares en la vida política que realmente trastornan y que ponen en cuestión todo el modelo que se venía realizando de la revolución liberal a lo largo de los años 30, los años 40, etc. Por tanto, podemos decir que en el primer liberalismo nos vamos a encontrar un federalismo que representa un universo complejo, que va desde la Declaración de los Derechos Históricos, que va desde, podemos decir, el disfrute de los bienes comunales, que va desde el derecho al trabajo, la democracia directa y también la rebeldía, la lucha contra la fiscalidad y la eliminación fundamentalmente de las quintas y de los consumos. Pero yo creo que el Estado federal era mucho más que una visión descentralizadora del Estado. Constituía realmente una articulación nueva del Estado y una articulación nueva de la sociedad ante lo que había sido todo el proceso triunfante, el modelo triunfante del liberalismo. El vigor de esta propuesta realmente tiene presencia durante el sexenio democrático, durante la Primera República, pero fundamentalmente cuando se produce el fracaso, realmente empezará a diluirse hasta tal punto que a final del siglo XIX prácticamente el federalismo ya lo tenemos prácticamente desaparecido hasta nuestros días. Aunque en el sexenio democrático el republicanismo manifestó de un modo casi total la defensa del federalismo, lo cierto es que bajo la denominación de federal cohabitaron muy distintos modos de ver la federación, fruto, entre otras cosas, de la configuración de las distintas tendencias y culturas políticas que hubo del republicanismo antes y después del sexenio. Claro, encontramos hombres como Castelar, que podemos decir que durante una parte del sexenio es liberal, es defensor del federalismo, pero es un hombre que se confronta con Pi, que se confronta con los krausistas, pero fundamentalmente más que federal, yo creo que Castelar era un patriota. Y nos vamos a encontrar a los krausistas que son fieles al federalismo a lo largo del sexenio democrático, pero que fundamentalmente yo creo que mostraron una afinidad mayor hacia lo que podemos llamar el regionalismo, el organicismo regional, que ante lo que fueron precisamente los principios federales.
Es bastante significativo, por ejemplo, cómo Azcárate, cuando hace la voz de federalismo, fundamentalmente identifica federalismo con Pi y Margall, con las posiciones de Pi y Margall, y con las teorías pactistas, pero nunca las identifica con lo que podían ser el federalismo que durante el sexenio ellos estuvieron defendiendo, que fundamentalmente era todo un planteamiento de organicismo. En realidad, el federalismo democrático republicano ha sido definido, por lo general, como una forma de facilitar el acceso de los ciudadanos al gobierno y de debilitar, de alguna manera, la capacidad coercitiva del poder central. En la emergencia de estas aspiraciones, yo creo que desempeña un papel fundamental lo que fue la experiencia juntista. A partir de 1820, aquí se ha puesto ya de relieve, entre otras cosas porque genera expectativas de gobiernos soberanos y autónomos que terminan por frustrarse. Y en segundo lugar, me parece que es fundamental en la emergencia de estas aspiraciones la importancia que llegaron a tener los ayuntamientos en la vida social y económica de los pueblos y de las ciudades, ya que controlaban la distribución de los impuestos, el reclutamiento y las tierras comunales. Podemos decir que llegados a la altura de 1868, la federación constituía en el seno de la corriente democrática republicana la mejor garantía de la construcción de una sociedad democrática en la que el proceso revolucionario quedara asegurado a partir del poder local y territorial más próximo a una población civil en la que su sector más politizado sostenía los cambios, encuadrado en la milicia nacional y armado. Parece que esto es un elemento importante. Lo que ocurre, como señaló Gumersindo de Azcárate en la introducción al federalismo español, es que nunca se llegó a un acuerdo en cuanto al esquema estructurador del sistema político que se tenía que establecer, que se quería establecer. Y a ello se unió un débil conocimiento de la organización de los poderes en un sistema federal. Pero bueno, la organización nos ha pedido que hablemos de territorio y que hablemos de alguna manera de poder. Y por eso brevemente voy a hacer una excursión sobre los primeros momentos de las tendencias republicanas en la época isabelina, que muy bien planteó ayer Maricruz Romeo, para después entrar directamente en lo que es el intento de construcción de legalidad republicana desde arriba, como les indicaba. Para mí hay una primera cuestión en la cuestión del federalismo que es importante tener en cuenta. El federalismo inicialmente estuvo relacionado con la idea de la elección libre de autoridades por parte de ayuntamientos y de provincias. Ahora bien, no se trataba solo de elegir a las autoridades por sufragio universal, por parte de los vecinos, sino que era preciso, y allá lo decía Maricruz, garantizar que el alcalde, los regidores y funcionarios fueran dependientes del concejo, sometidos a sus órdenes, obligados a dar razón de sus actos, a ejecutar sus órdenes y a rendirle cuentas, no a autoridades distintas. En segundo lugar, el federalismo también estaba directamente vinculado con el intento de realizar el concepto demorrepublicano de soberanía popular permanente e inmediata y realizar el ideal de ciudadanía participativa y vigilante en un Estado de gran tamaño. Es evidente que la estructura federal establecía centros de poder cercanos a un electorado de la marcha de los asuntos, tenía enterado de ello, y permitía reuniones donde se iba a discutir de asuntos públicos. La reducida escala de los pueblos favorecía el aprendizaje político de sus habitantes en cuestiones administrativas y de gobierno. Con ello se fomentaba, por un lado, el interés de los sectores populares en la suerte del país y, por otro, el interés se hacía disminuir, de alguna manera, el número de apáticos y, por otro lado, se les capacitaba para ejercer virtuosamente sus deberes y sus derechos. Basta solo y exclusivamente con echar un vistazo a la prensa republicana de 1840 y 1853. Por ejemplo, El Peninsular, La Voz del Pueblo o El Huracán, para observar la consideración que tenían los demócratas republicanos del municipio, de la vida municipal o de la misma federación. La vida municipal era para los republicanos la primera manifestación del individuo en sus relaciones con la sociedad.
mientras que el municipio era una primitiva y natural asociación, modelo de todas las demás en las que se refleja en pequeño todas las instituciones. La federación constituía, por tanto, entonces, un mecanismo para impulsar participación política de todos los ciudadanos, se implicaba a los ciudadanos en los servicios públicos y se hacía permanente la vigilancia sobre las autoridades. La federación, en tercer lugar, permitía también operar una distribución del poder que era necesaria para garantizar la libertad. A este respecto, los demócratas republicanos de antes del 68 señalaban que mientras que en una república una e indivisible como la francesa, cualquier déspota podía hacerse fuerte por un golpe de mano, la ley no podía conculcarse cuando el poder central tenía por contrapeso poderes locales, cuando el despotismo del Estado tenía un freno y un correctivo en la municipalidad y en la provincia. Véase el huracán, 28 de diciembre del 41, la Europa, 9 de agosto del 54, y la discusión, el 13 de julio del 59, que ampliamente hablan de estos conceptos. Ahora bien, ¿qué entendían aquellos republicanos españoles, republicanos de 1840 a 68 por federación? Siempre creo que se refirieron a un modelo de Estado que calificaban indistintamente federación o descentralización. En realidad, el sistema defendido por la mayoría de los republicanos y demócratas de este periodo era sin duda una descentralización administrativa, ya que el proceso de formación de las leyes políticas se quería centralizado. Yo creo que en esto, y ayer se comentaba muchísimo, tiene mucho que ver con lo que se asienta por parte de los liberales doceañistas y los liberales exaltados, que de alguna manera ellos van a seguir, no tanto con el modelo que ayer se planteaba, que empiezan a implantar lo que es el liberalismo progresista. Yo creo que realmente cuando la corriente demorrepublicana empieza a hablar de descentralización administrativa de una manera más normal, es fundamentalmente a partir de 1845, cuando después de la Constitución se impone el sistema piramidal que garantiza todo lo que es el planteamiento del control del poder político. Basta ver la prensa o basta ver toda la publicística de ese momento para poder captarlo. Por ejemplo, Cervera decía en el 54, el principio de descentralización según el cual el municipio y la provincia debían de moverse soberanamente dentro del círculo de su existencia particular. Castelar, por su parte, señalaba en la fórmula del progreso que los pueblos debían por sí y ante sí administrar sus intereses locales. Fernando Garrido pedía asimismo que como consecuencia de la federación se estableciera la más completa descentralización administrativa y que el municipio y la provincia tengan una completa independencia en cuanto se refiere a los intereses locales y provinciales. Y Francisco Pi y Margall definió en la reacción y la revolución a los diferentes estados en que se dividía la federación como entidades civiles y políticas. Decía Pi y Margall: cada Estado administrará sus intereses y le dará el desarrollo que juzgase oportuno. Tendría su Cámara y sus ministros, su Constitución especial, sus leyes. Pero sus atribuciones serían el nombramiento y el pago de sus empleados, la imposición de arbitrios, la organización de su fuerza interior y la gestión de los grandes problemas económicos sociales. Por lo demás, decía Pi, una Asamblea Central elegida por los ciudadanos de todos los Estados arreglaría las diferencias que surgieran entre los mismos, legislaría los intereses de la federación entera, nombraría un ministro de Estado, otro de Gobernación, otro de Hacienda y votaría anualmente el presupuesto. Cierro la cita. Concluyendo esta primera reflexión, los demócratas y republicanos hablaban de descentralización cuando explicaban el tipo de competencias económico-administrativas que debería de tener cada entidad territorial. Se referían a federación cuando atendían a la forma en la que se articularía todo este entramado de poderes, siguiendo para ello el modelo de revolución juntista. Segundo, los federalistas españoles en la etapa isabelina otorgaban a los municipios y a las provincias competencias económico-administrativas y reservaban las competencias políticas al gobierno central, afectando por regla general la existencia de una jerarquía de las diferentes entidades en la que la preeminencia correspondía al gobierno nacional. Por último, junto a ello, los poderes municipales provinciales no tenían competencia sobre el pueblo de su demarcación. Solo había un pueblo soberano español cuyas leyes políticas eran elaboradas por la Asamblea Nacional.
El federalismo hispano, como bien señalara José María Jover para el sexenio, pretendía asentar la unidad nacional sobre bases firmes. Los pactos federales, en ese sentido, de 1869, ya en el sexenio, por ejemplo, partían de la existencia de una nación española que se pretendía constituir federalmente. El objetivo, como aparecía en el Pacto de Tortosa, era garantizar la autonomía de todos los órganos del Estado a la sombra de una sola bandera y en el seno de una sola nación. Si tomamos como referencia, por ejemplo, el Pacto de Gallegos y de Asturianos, en esos mismos momentos, decía: la federación que ha de realizar en todas las esferas de la vida pública el ideal de su dogma político, tan al contrario de romper la unidad nacional, le afirma más íntimamente, como indica su mismo nombre, uniendo a todos los inquebrantables vínculos. Cierro comillas. No en este momento tampoco hacer una reflexión sobre el concepto de nación, tanto en los demos republicanos, que lo ha hecho muy bien Maricruz Romeo, o lo ha hecho justo Beramendi, refiriéndose fundamentalmente a lo que es el republicanismo posterior al sexenio, aunque recoge también todo lo que tiene referencia a la reacción y la revolución. Pero sí conviene señalar, como hace Maricruz Romeo, en relación con los discursos políticos del liberalismo del siglo XIX, que no era el concepto de España lo que estaba en juego entre ellos, sino los contenidos políticos con los que se pretendía dotarlo. La existencia de una nación española con una serie de características culturales se daba por supuesta y no era objeto de disputa. El problema no era la homogeneidad cultural, sino la forma de articular un espacio de libertad que garantizara el ejercicio de la ciudadanía a los españoles. Pues bien, entre la Revolución de septiembre del 68, el Partido Democrático Español dio un paso adelante hacia esa articulación y en las sesiones de octubre del Circo Rivas se definió al Partido Republicano, al Partido Democrático como Partido Republicano Democrático Federal y se pronunció por la República Federal. Aunque no fallaron las críticas y las disidencias ante la oportunidad del pronunciamiento y la forma en que se hizo la proclamación, la aspiración de la República Federal venía siendo ampliamente sentida, con sus matices, entre las diferentes corrientes demorrepublicanas, que, con excepciones minoritarias, léase García Ruiz o Sánchez Ruano, se sumaron a ella. Y también venía siendo sentido en el imaginario de las capas populares, que la concebían como el instrumento de resolución de sus problemas económicos y sociales más inmediatos, no resueltos por la revolución liberal. El problema para los republicanos del sexenio fue cómo llegar a ella, es decir, cómo constituirla y de qué parámetros entendían su funcionamiento. En ello, como puso de relieve Gumersindo Trujillo, no hubo acuerdo. Lo que sí estaba claro a la altura del 68 para los republicanos federales es que ya no se podía hablarse solo de descentralización. El mismo Pi y Margall señalaba el 19 de mayo del 39 en el Congreso de los Diputados, en el momento en que se está debatiendo el artículo 32 y 33 sobre la forma de gobierno, decía lo siguiente: la descentralización es una cosa arbitraria como hija del capricho del Estado. La descentralización puede hoy existir y desaparecer mañana. Por tanto, el proceso de cómo construir la República Federal pasó a ser desde ese mismo momento el eje en torno al que giró, en primer lugar, la propia organización del partido, pero también los debates políticos y los debates culturales que en ese caso, por ejemplo, se celebraron en el Ateneo de Madrid. En las propias propuestas organizativas de cómo organizar al Partido Republicano Federal, aquella que aspiraba, por ejemplo, a hacer un partido fuerte, de masas, disciplinado y controlado. Y aquellas otras que decían, bueno, de abajo arriba hay que crear el partido, cierto es, pero hay que crear un partido en el que, sin lugar a dudas, tiene mucha importancia la asociación cívica. ¿Qué subyacía detrás de esta doble forma de intentar crear el propio Partido Republicano Democrático Federal? Creo que subyacían dos concepciones bien diferentes de lo que debería ser el partido. Para los demoliberales, Castelar, etc., debería ser una red asociativa, estrictamente electoral y jerarquizada. Mientras que para los, especialmente demosocialistas, la organización del partido debía ser eminentemente local y embrionaria de una futura organización federal de España. Y es evidente, como señalaba Antonio Yuglar, que al margen de las tareas de organización del partido en las diferentes provincias,
la obra de los pactos federales suscritos entre mayo y julio de 1869 tuvo por casi único objeto preparar el ambiente jurídico y político para el establecimiento de la República Federal. No se puede entender los pactos solo y exclusivamente con el objetivo de organizar el partido y quitarle el poder a lo que era la cúpula, fundamentalmente al grupo parlamentario que en ese momento decía. Había la clara intención de decir, de esta manera hay que construir lo que tiene que ser en el futuro la España federal. Por tanto, sobre la naturaleza y el modo de establecimiento de la federación se polemiza en el Ateneo, en los editoriales de la prensa republicana, y es cuando en este debate PI se hace con el control del partido, y en el momento en que clara y abiertamente PI va a hegemonizar con sus teorías, con sus planteamientos, la idea de la autonomía y pacto y la idea de la federación que defendía. ¿Cuál es la idea que defendía PI de la federación? Decía PIN, que fue el que hizo el manifiesto de la Asamblea Republicana del 70, lo siguiente. La federación, más que una forma, es un sistema que invierte completamente las relaciones políticas, administrativas y económicas que hoy unen con el Estado los pueblos y las provincias. La base actual del país es el Estado, que se arroga la facultad de trazar el círculo en que ha de moverse las diputaciones y los ayuntamientos, reservándose sobre las unas y otros el derecho de inspección y de tutela. La base, sin embargo, de la organización federal está, por el contrario, en los municipios, que luego de constituirse dentro de las condiciones naturales de su vida, crean las provincias a las que más tarde debe su origen el Estado. Como es bien conocido, y aquí tenemos un gran especialista, sobre todo en esa introducción que hace al libro de Pi y Margall, podemos decir que Pi y Margall condensaba su doctrina en la fórmula autonomía y pacto, que bajo mi punto de vista, lejos de ser un mero reflejo de su obsesión por la significación etimológica del federalismo y por el contractualismo prudoniano, pone en relieve su convicción de la necesidad de obstaculizar eficientemente la tendencia del poder central a cohibir la espontánea inclinación de la nación española hacia el autonomismo de sus elementos componentes. En última instancia, el pacto no era otra cosa que la voluntad política de subordinar, parcial pero efectivamente, el poder central a las unidades federales. Las posiciones federales antipartistas tuvieron como portavoz un gran debate en la prensa de Madrid a partir de la declaración del 7 de mayo de 1870. Es que todos los periódicos republicanos de Madrid más importantes, La Discusión, La Igualdad, El Pueblo, todos suscribieron una declaración claramente antipactista. O sea, la confrontación que va a haber con PIB. ¿Qué decía? ¿Qué decía la declaración republicana de la prensa? Decía lo siguiente: la República Democrática Federal es aquella forma de gobierno que, reconociendo la unidad nacional de sus naturales consecuencias de unidad de legislación, de fuero, de poder político e indivisibilidad del territorio, reconoce y garantiza bajo la unidad la autonomía completa del municipio y de la provincia en lo que toca a su gobierno interior y a la libre gestión de sus intereses políticos, administrativos y económicos. No se trata, por tanto, decía, de la confederación de estados o de cantones independientes unidos solo por pactos o alianzas más o menos arbitrarias, ni tampoco la descentralización meramente administrativa, tal como lo entienden algunas escuelas liberales, porque la descentralización explicada de esa manera es la concesión gratuita del poder y no el reconocimiento del derecho que radica en la naturaleza misma de los municipios y de las provincias. La polémica estaba servida y, desde luego, a esto había que buscarle alguna salida. Y había que buscarle alguna salida que estructurara, que hiciera un esquema de por dónde podría caminar el futuro de una república a la hora de crear la legalidad republicana. Dicho de otra manera, había que tener una constitución. Una constitución republicana que por lo menos fuera aceptada por la inmensa mayoría de ellos. Y aquí es donde el Partido Republicano Federal va a encargar a una comisión, especialmente a Salmerón y a Eduardo Chao, que redacten una constitución federal.
Me voy a centrar, por tanto, ahora en el análisis de tres constituciones. En la constitución que hace antes de la República Nicolás Salmerón y Eduardo Chao, para ver la dimensión que tiene y en qué propuesta de legalidad republicana se inscribe. Y después voy a hacer el análisis de otras dos constituciones, brevemente, pero voy a hacer el marco comparado. En primer lugar, la que se conoce como la Constitución de 1833-73, que no llegó a promulgarse ni apenas debatirse. Y después otra que me parece muy interesante y que prácticamente nunca se habla de ella. Y que creo que tiene un componente muy significativo, porque esa Constitución que se presenta en la comisión también de la Asamblea Constituyente es arropada minoritariamente con 7 votos nada más y que queda prácticamente desechada. Yo creo que es la Constitución más vinculada y más deudora de lo que es el pensamiento de Pi y Margall y de lo que es el pensamiento demosocialista en ese momento, entre otras cosas porque es la Constitución que trata de reorientar todo el proceso de la nueva situación política en función de una sociedad de productores libres desproletarizados, de ciudadanos conscientes, de ciudadanos vigilantes, de ciudadanos éticamente responsables, pero también de algo que es muy importante, de ciudadanos con capacidad económica que permita construir la república. No entienden ese tipo de ciudadanos sin capacidad económica, porque sin eso no puede haber ciudadanos responsables, sin eso no puede haber ciudadanos participativos. Es necesario, por tanto, el tema de la reforma social como elemento fundamental para hacer posible y viable aquella república en la que estaba inmerso el demosocialismo y Francisco Pi y Margall. Claro, que desde ese punto de vista nos vamos a encontrar con que si las diferentes concepciones de cómo construir la república y cómo hacerla funcionar afloraron antes de la república, imagínense ustedes ya en plena asamblea constituyente cómo van a chocar entre sí los distintos proyectos, aflorando con ello los horizontes de expectativa que cada colectivo republicano defendía para la nueva España revolucionaria moderna. Y yo creo que aquí es donde está la explicación de por qué hay tantas tensiones a la hora de construir la legalidad republicana. Porque miren ustedes, nos podemos encontrar que en torno a este debate de cómo construir la legalidad republicana nos vamos a encontrar a aquellos que querían profundizar solo y exclusivamente la revolución liberal democrática simplemente hacia un cambio en la forma de gobierno, léase Castelar, y lo que eran los demoliberales individualistas. Estaban los que querían profundizar pacífica y gradualmente, sin establecer límites a priori a su evolución futura. Era Salmerón, eran los krausistas. Estaban los que querían profundizarla hasta revolucionar y trascender el Estado y la sociedad civil liberal. Ahí están los demosocialistas y Pi y Margall. Y finalmente los que querían profundizarla estableciendo una especie de Estado social popular, unívoco, omnipotente, con formas muy premodernas, que son los eternos conspiradores, la extrema izquierda de la República, ahí donde nos encontramos a Pierrat, donde nos encontramos a Paulino Angulo, a Córdoba López, donde nos encontramos a Fermín Salvochea, que evidentemente están haciendo un planteamiento totalmente distinto al planteamiento de la legalidad republicana. Y por eso, de ahí la importancia que tiene cómo plasmar la Constitución. Porque no era lo mismo que el poder emanara desde abajo que desde arriba. No era lo mismo que tuviera competencias políticas los órganos inferiores del Estado a que se produjera una simple descentralización del poder bajo el férreo control gubernamental. No era lo mismo que la fuerza pública, el poder fáctico, los voluntarios de la libertad, dependieran de las autoridades de los municipios y cantones que estrictamente del gobierno centralizado de la nación. Y no era lo mismo hacer ilegislable la sacrosanta propiedad, como venía regulándose por la legislación liberal, a que los cantones tuvieran posibilidades de establecer un sistema de expropiación forzosa que permitiera avanzar hacia la reforma agraria. En realidad, toda la cuestión
del proyecto de constitución escondía, como machaconamente decía Pi y Margall, la necesidad de concretar un programa y, en el fondo, un determinado proyecto de desarrollo económico y social con claros contenidos de clase. Veamos el proyecto de los krausistas. El proyecto de los krausistas, como les decía, es aprobado en la Asamblea Republicana de febrero del 72 sin apenas discusión. Prácticamente pasa desapercibido. El interés del debate es otro en ese momento. Pero yo les puedo indicar que es la Constitución que al menos va a recoger los mínimos que en ese momento, los mínimos de aspiraciones que en ese momento pueden tener las bases federalistas, que esperaban fundamentalmente que el sesenio democrático, pero especialmente la República, pudiera hacer posible un espíritu, que yo llamo un espíritu reformador. Es un texto que se inscribe dentro de la corriente krausista. La corriente krausista, como todos conocen, es una corriente demoliberal, es una corriente que fundamentalmente plantea un sistema representativo, funcionamiento pluralista de la democracia, una ciudadanía cívica, plantea el avance gradual de lo que tiene que ser las conquistas sociales. Aquí hay un potente debate entre el Pi y lo que puede ser el planteamiento de Salmerón, mientras que Pi está apostando por la presión inmediata para que rápidamente se resuelvan los problemas seculares, económicos y sociales que están teniendo en este momento el pueblo, las capas populares. Sin embargo, Salmerón está planteando cuidado con las reformas rápidas, porque decía, puede ser como el relámpago de la noche que pasa fugazmente, pero no se asienta. Por lo tanto, en el planteamiento de los demócratas krausistas, fundamentalmente lo que plantean es un caminar gradual hacia las reformas sociales. No se cierran a ellas, como se va a cerrar fundamentalmente Castelar, pero sí ir avanzando paulatinamente hacia ello. Bueno, en ese contexto va a estar, de alguna manera, el proyecto. Se van a hacer una introducción estableciendo los derechos naturales. Comentaba ayer Maricruz la importancia de los derechos naturales, ¿no? Bueno, se va a hacer un planteamiento de los derechos naturales desde el punto de vista jusnaturalista, seguida de la base de organización, constitución territorial, jurídico-política, administrativa del Estado español, respecto al cual se hace bastante hincapié en delimitar claramente qué atribuciones corresponden a cada organismo político. Para dar cabida a los derechos y a los fines del Estado y a los de los organismos intermedios, hay una cuestión importantísima que hace Salmerón y Chao. Articula todo esto en dos ejes básicos. Un eje horizontal, que lo constituye la tradicional separación liberal de poderes, y un eje vertical que recoge la red de organismos públicos territoriales. Al determinar la naturaleza del Estado, considera tres organismos políticos de la nación: el municipio, el cantón o Estado regional y el Estado nacional. Los municipios y cantones eran considerados soberanos en su inferior acción, sin más límite que los derechos de personalidad humana y los principios constitucionales del Estado superior. El Estado nacional, como representante del derecho general de la humanidad, era el encargado de reconocer y amparar los derechos de la personalidad humana. Esta especie de federalismo orgánico, defendido por los krausistas, partía de la definición de la nación como entidad completa, forjada por la historia y compuesta por organismos políticos que iban del municipio, el cantón y el Estado nacional. La superioridad jurídica, el Estado, frente a los organismos interiores. Pero esa superioridad, y esto es importante tenerlo en cuenta, se sitúa en un marco flexible. Por cuanto a la autonomía y legislativa de los cantones y municipios, tiene como único límite la constitucionalidad de aquello que legislen, lo que estaría vigilado no por gobernadores civiles, sino por delegados, que harían de inspectores. Es una cosa interesantísima. Bueno, la soberanía interior, pues todo este planteamiento, no profundizo más, nos llevaría a hablar. Realmente estamos ante un Estado regional de autonomía. Vamos a ver, en el contexto político en el que se está debatiendo esta Constitución, yo creo que se daba autonomía a los cantones, autonomía a las regiones, conecta con lo que las bases federalistas estaban planteando. ¿Qué es lo que plantean las bases? Tener capacidad
política para poder dirigir nuestros propios destinos. ¿En qué? En lo que directamente nos afecta. Y eso se lo daba esta Constitución. Por lo tanto, está en el marco de lo que gritaban ya en las calles: Constitución, pedimos Constitución y pedimos reformas. Y hay dos cuestiones, que con esto termino de hacer la reflexión sobre el proyecto de Salmerón Chao. El papel que le da la fuerza pública me parece que es fundamental. No plantean un ejército permanente, plantean una fuerza pública voluntaria. ¿Quién controla la fuerza pública? Fundamentalmente las autoridades municipales y las autoridades cantonales. La fuerza pública es el factor, podemos decir, el poder fáctico que pueda permitir o no el desarrollo de las facultades humanas, el desarrollo de los derechos naturales, y fundamentalmente si pone cortapisa o no al proceso de reformas. Por tanto, el poder de la fuerza pública es fundamental. No hay ejército permanente. El planteamiento es de un ejército, una fuerza pública voluntaria, que evidentemente tiene, y también hay un ejército permanente y tal, pero a la hora de actuar tiene que haber una ley que lo permita. Con lo cual hay un freno importante al papel político-militar que se le ha venido dando al ejército, y ahora veremos qué pasa con esto en el proyecto de Castelar. Y después hay una segunda cuestión. En el debate de cómo se establece la legalidad republicana, fundamentalmente siempre hay que plantearse dos cosas. Primero, el proceso de construcción. ¿Cómo se construye? ¿Desde dónde se construye? ¿Cómo se articula? Y a partir de ahí, algo que es fundamental: ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar la República Federal? En este contexto, el proyecto de Salmerón Chao es un proyecto que dice, bueno, se articula desde la nación, que es el eje articulador. Pero una vez articulado, va a fluir, en vez de arriba abajo, de abajo arriba. De ahí el papel importante que va a empezar a confiarle y a considerarle en el contexto de lo que van a ser las atribuciones que se le dan a los cantones y a los municipios y al Estado regional. Bueno, yo creo que esto conecta bien en ese momento con las aspiraciones que se podían tener de una hipotética asamblea constituyente. No olvidemos que esto se está haciendo en el año 72. No ha llegado a la República. Llega la República, se pone en funcionamiento la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la centralidad de una Asamblea Constituyente? Hacer una Constitución. Esa es la centralidad. Pero, ¿cuál es el problema que se van a encontrar? El problema es que se empieza a dilatar el debate de la Constitución. Se dilata la Constitución de la Comisión, se dilata todo el proceso de la aparición de proyectos constitucionales, y después, cuando se presenta un proyecto, resulta que dura 3 días de debate, y en los 3 días se le ha dedicado solo y exclusivamente 2 horas al debate sobre la Constitución, cuando el debate clave de una asamblea. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente aquí hay elementos que no estoy considerando, que son los elementos políticos que están en juego en ese momento, que especialmente, pues en primer lugar, fue todo el planteamiento de paralización por parte de los jacobinos socialistas, de los conspiradores permanentes, los que están en la insurrección, etcétera. Pero después ya no fueron ellos. Cuando se intenta que empiece a funcionar el debate parlamentario sobre la Constitución, que empieza a retrasar el proceso es la derecha republicana, que no le interesaba que se aprobaran determinadas leyes que consideraban, evidentemente, que no estaban en el proyecto de orden y Constitución que ellos tenían pensado, que no era otra cosa que buscar una transacción entre la herencia de la oligarquía liberal que habían tenido con la nueva situación, el planteamiento transaccional que va a suponer el proyecto de Castelar. Bueno, esto de alguna manera explica, yo no voy a entrar, decía que no iba a entrar en ello, el porqué, algunos de los porqués de la Revolución Popular del 19 de julio del año 73. Yo creo que aquí hay dos tipos de cosas que siempre había que distinguir: la Revolución Popular municipalista, fundamentalmente, que está vinculada a todo lo que son las reivindicaciones históricas, fundamentalmente socioeconómicas, y otra cosa, la cuestión del cantón de Cartagena. Lo otro también es cantonal, pero yo creo que son dos cosas que yo no voy a entrar en ellas porque no llevaría mucho tiempo. Vamos a ver la Constitución de Castelar. La Constitución que presenta Castelar, o que apadrina Castelar, en primer lugar hay que señalar que es
el resultado de una transacción, de lo que en ese momento constituía la mayoría en la Asamblea Constituyente. Una mayoría que la había formado el centro-derecha con la derecha. La había formado Castelar con Salmerón. Y que habría que preguntarse, ¿por qué Salmerón entra en la mayoría, en esa mayoría de derechas o de centro-derecha con la derecha? Fundamentalmente por una cuestión. Porque los jacobinos habían puesto en cuestión el Estado y evidentemente para los krausistas el Estado y la nación no se pone en cuestión. Y ante las urgencias de restablecer el orden, incluso el propio Chao, que va a firmar, Salmerón no firma esta transacción, pero el propio Chao que firma esta constitución, que realmente aparecerá como la constitución del 73, tiene que olvidar su propuesta en la constitución anterior. Vamos a ver los rasgos de esta constitución. El nuevo proyecto, en primer lugar, ya no giraba sobre los dos ejes que se erigía la organización del Estado federal en el proyecto de Salmerón Chao. El proyecto de la llamada mayoría mantuvo la construcción del Estado federal de arriba abajo, pero el funcionamiento del sistema constituido, el dinamismo social y jurídico y el poder político-militar ya no fluyen de abajo arriba, sino que se exacerba la centralización. Si se echa un vistazo a la Constitución, los poderes federales tienen 50 artículos. Los poderes regionales tienen 14. El municipio, 4. En la Constitución. Yo creo que nada más que ese vistazo pone de relieve por donde camina esta Constitución. En general, el Estado federal español se articula políticamente como una democracia representativa, bicameralista, con dos cámaras, desarrolla una extensa serie de derechos de ciudadanía española, aunque en su conjunto presenta una dosis mayor dosis de presidencialismo, de centralización y autoritarismo que el proyecto de Salmerón Chao. Junto al cuerpo central dedicado al Estado federal, el proyecto contempla, y esto es muy importante, una declaración de derechos naturales definiendo la propiedad como derecho ilegislable, lo que ponía de relieve la transacción que defendía el demoliberalismo individualista entre la sociedad liberal oligárquica heredada y la nueva situación socioeconómica plural implantada tras la revolución del 68. Las facultades que daba la Constitución, facultades correspondientes a los poderes públicos de la Federación y la fuerza pública, marcan claramente cómo el proyecto se orientaba hacia una república unitaria descentralizada más que hacia una federación. En los poderes federales recaen las facultades de gestionar en exclusiva la deuda y el empréstito nacionales, establecer y cobrar tributos enviando a sus propios delegados a los estados regionales, de gobernar las colonias y de elaborar y promulgar códigos generales. Mientras que la fuerza pública estaba basada en el ejército permanente, obligatorio y centralizado, cuyo mando ya no está, como en el proyecto de Salmerón Chao, distribuido bajo las órdenes de los poderes ejecutivos de los cantones, y su movilización supeditada a la ley del Congreso Federal, como decía Chao y Salmerón, sino que su mando y movilización recaen en el Poder Ejecutivo Federal, que además nombra a los jefes. La cuestión no es baladí, porque lo que se está dirimiendo era el reparto del poder fáctico, especialmente la fuerza pública, y el otorgamiento o no de facultades legislativas y ejecutivas a los municipios y a los cantones que les posibilitaran emprender reformas sociales y económicas estructurales, que en el proyecto demoliberal individualista de Castelar quedan férreamente constreñidas por la declaración constitucional de ilegibilidad, a ver si me sale, del derecho natural de la propiedad y por la centralización de los poderes fácticos y de los códigos generales. Desde el punto de vista territorial, no voy a entrar, ayer Coro hablaba de las distintas, 17 estados, y 17 estados que toman como referencia fundamentalmente un criterio histórico sociológico, con muchos problemas. Mucha gente decía, ¿y por qué no son las provincias? Navarra plantea todo un gran conflicto de por qué no Navarra y nos meten en un sitio o en otro. El tercero de los proyectos. El tercero de los proyectos está padrinado por Ramón de Cala y Francisco Díaz Quintero. Prácticamente es un proyecto casi desconocido o menos conocido. Este proyecto podemos caracterizarlo como deudor directo de los planteamientos pimargalianos. El objetivo prioritario de la democracia era establecer un sistema republicano democrático en el que el dinamismo social y político fluyera desde abajo, desde la ciudadanía hacia el sistema general, ya que ello constituía el auténtico motor del progreso, como decían ellos, hacia la anarquía. Por ello, la narración
y el proyecto de futuro democrosocialista se referían fundamentalmente o principalmente al funcionamiento de la República Federal. Y aquí sí que hay un debate importante. Vamos a ver, todo el planteamiento gira en torno al pacto, tanto para la construcción como al funcionamiento. Yo creo que eso lo va a despejar claramente Pi y Margall en el momento en que se hace la declaración de la primera Asamblea Republicana del año 70. El problema es que, vamos a ver, echamos abajo la monarquía y cómo construimos la República Federal. Si decimos que a través del pacto tenemos que empezar a ver cómo construimos esto. A que se ponga de acuerdo la libre voluntad, el individuo, los municipios, las provincias, hasta llegar a... Claro, esto es una cosa que evidentemente los que atacan la República Federal tenían un flanco muy débil para atacar a Pi y Margall y atacarles a los democrosocialistas. Pero eso lo zanja claramente Pi y Margall en el manifiesto de la Asamblea Republicana Federal del 70. Dice, se teme que al pasar España de la monarquía a la federación se disgregue y pierda la unidad que tuvo bajo el centro de los godos y reconquistó a la muerte de Fernando. Pero ni lo ha tenido la Asamblea Republicana, ni lo temerá, ni lo ha temido la Asamblea Republicana, ni lo temerá quien considera que tratándose de una nación ya formada, no podría menos de existir un poder central de carácter transitorio, ínterin, se reconstituyan los pueblos y la provincia, creasen estas al gobierno de la República. No se interrumpería la vida de la nación ni un solo momento y se haría, a no dudarlo, la transición sin sangre y sin estrépito. ¿Qué considera Pi y Margall? Pi y Margall considera que esa situación que va a generar el proceso de legalidad republicana constituyente, ese ya está hecho. Eso lo supone la propia Asamblea Constituyente que se genera a partir de abril del 73 y de junio del 73. Por tanto, quien tiene la capacidad de articular, no es empezar a montar pactos de abajo arriba. No, no, no. Por eso el debate fundamental está en el funcionamiento. En el funcionamiento. Y en el funcionamiento clara y abierta del sistema, y en el funcionamiento clara y abiertamente, la Constitución dice que tiene que ser de arriba abajo, perdón, de abajo arriba, pero afecta el hecho de la existencia de la nación y que, por lo tanto, la Asamblea Constituyente puede y debe hacer la Constitución. ¿Qué aspectos son los que me interesa destacar para ir terminando mi intervención? Fundamentalmente, el marco comparativo en torno a los derechos naturales. Algo tan importante. Vamos a ver cómo lo plantean las distintas constituciones. Si los demoliberales individualistas los concedían los derechos naturales en negativo, como diques de contención o de salvaguarda respecto a la injerencia del Estado, y los democrausistas en positivo como el derecho fin intrínseco del ser humano, los demosocialistas daban un paso más en su concepción en positivo, ya que los concebían como los mecanismos con los que la colectividad garantiza a cada individuo el desarrollo de las facultades humanas, físicas, morales e intelectuales. Si la preeminencia que los demoliberales individualistas y a veces también los krausistas otorgaban a la nación respecto a los organismos inferiores conllevaba la posibilidad de conculcación temporal de los derechos naturales cuando la existencia del Estado fuera puesta en cuestión o atacada, la preeminencia del individuo concreto por parte de los demosocialistas o en el imaginario social demosocialista conllevaba, por el contrario, que era imprescriptible de una manera absoluta, ni siquiera temporal o parcialmente, los derechos naturales. Esto es una cuestión fundamental. Claro, otra cosa es lo que pasó en la práctica. Cuando Pi y Margall está al frente del Poder Ejecutivo de la República, se plantea, está en pleno vigor la Guerra Carlista. Y en ese momento los principios empiezan un poco a tambalearse cuando se gobierna. Y entonces, ¿qué pide Pi y Margall en un momento determinado? Derechos excepcionales, posibilidades, facultades excepcionales para terminar la Guerra Carlista. ¿Eso qué le supuso? Le supuso una pérdida de apoyo parlamentario, que en definitiva fue el que luego posibilitaría su caída de la presidencia del Poder Ejecutivo de la República. Por otro lado, si el demoliberalismo individualista trató de blindar las posibilidades de reforma social, declarando constitucionalmente no legislable la propiedad, y sometiendo toda legislación cantonal y municipal a estos parámetros constitucionales,
el proyecto demosocialista fue mucho más explícito en sus aspiraciones y dibujaba claramente una línea continua desde las facultades y derechos naturales a la reforma social estructural. En la definición de los derechos naturales se especificaba el derecho exclusivamente a la propiedad de los rendimientos de trabajo, una fórmula sin duda ambigua y sujeta a muy diversas interpretaciones, pero que quedaba ampliamente superada cuando el proyecto afirmaba que cada cantón puede declarar especialmente otros derechos de ciudadanía con tal de que estén en armonía con los que asegura esta Constitución. Con lo cual, se abría la puerta de entrada a la legalidad que había de permitir la revolución social en cada cantón. Se apuntaba explícitamente para ello dos medios intervencionistas: la reglamentación oficial de las actividades económicas y las relaciones laborales, y por otro, la transformación del sistema de propiedad mediante la reforma agraria y la reforma del sistema de herencia por causa de utilidad pública. A partir de esta reglamentación es cuando se pone en funcionamiento en todo el proyecto, todo el armazón en el que descansa, podemos decir, las ideas del demosocialismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer la reforma agraria, hay que tener bancos populares para apoyar a los campesinos, hay que hacer posibles asociaciones de cooperativas, hay que hacer, en última instancia, ciudadanos libres, no proletarizados, conscientes, pero que tengan posibilidades económicas, porque si no, no funciona la República. Entonces, ese es el planteamiento que en el fondo está detrás de toda esta cuestión. Bueno, no entro más en detalles de cuál es el funcionamiento, pero sí hay una cuestión fundamental, que le dan facultades federales, sin lugar a duda, en la Constitución a los poderes federales, pero la elección del presidente lo hacen los cantones. La elección del Tribunal Supremo lo hacen los cantones y las audiencias cantonales. Con lo cual hay un contrabalanceo. Aceptamos lo de arriba, pero lo imponemos desde abajo. Hace un planteamiento transaccional entre los dos proyectos. Concluyo. Conviene señalar, por último, que la falta de un proyecto sistemáticamente elaborado por los socialistas jacobinos, pero sobre todo los sesgos interpretativos a los que ha conducido las categorías de benévolos e intransigentes, han llevado a identificar erróneamente el proyecto de Ramón de Cala y Díaz Quintero con la intransigencia en su conjunto. En realidad, la extrema izquierda jacobina aspiró en la Asamblea Constituyente a imponer un neoconvencionalismo revolucionario que no llegaron a plasmar en un proyecto constitucional debido a que optaron por la vía extraparlamentaria e insurreccional. Y aquí les quiero plantear una cuestión, porque siempre hablamos del fracaso, de todo lo que supuso el fracaso, fundamentalmente a través de la presión que supuso para la garantía del orden y de la consolidación de la República del Movimiento Popular. Pero hay una cuestión que casi siempre pasa desapercibida. Pasa desapercibido lo que pasa la noche del 2 al 3 de enero del 74, cuando se le quita la confianza a Castelar y hay la posibilidad de configurar un nuevo gobierno. Y un nuevo gobierno que no es otra cosa que la alianza de dos centros: del centro derecha, de Salmerón, y del centro izquierda, de Pi y Margall. Ese es el acuerdo que hay, pero el acuerdo fundamental que hay, es decir, después de lo que ha supuesto la cuestión cantonal, la revolución popular, Pi y Margall se dio cuenta de que esa presión era insostenible por parte de la República, la echaba abajo a la República, y llegaron a un acuerdo transaccional. Y el acuerdo transaccional es poner un gobierno de Eduardo Palanca, que estaba vinculado con Salmerón, de alguna manera, con sus matices, estaba vinculado con Salmerón, para poner en funcionamiento una legalidad republicana que transaccionara lo que era el planteamiento del centro-derecha, Salmerón, Chao, Krausista, con los avances que significaba el proyecto de Pi y Margall. Yo creo que es interesante, es decir, cómo realmente quien hace posible la caída de la República, además de otras cosas, siempre buscamos otros elementos, es un golpe de Estado. Si no hay el golpe de Estado, este proyecto en principio estaba acordado. Y estaba acordado fundamentalmente hacer la Constitución y transaccionarla.
que eso hubiera permitido mantener la legalidad republicana. Lo que viene después ya lo conocemos. El posibilismo de Castelar terminaría siendo asimilado por la monarquía canovista. Los canovistas se mantuvieron fieles a la república mientras la monarquía doctrinaria no reconociera la soberanía nacional y las libertades fundamentales, reorganizándose política y culturalmente en el llamado caos institucionismo. Pi y Margar aprendió la lección. Obsesionado por la heterogeneidad del Partido Republicano Democrático Federal, se decidió a construir un partido definido, bien dibujado, abandonando los caracteres de movimiento abigarrado y confuso de los años del sexenio, situando ineludiblemente en la representación y defensa, o situado ineludiblemente en la representación y defensa de la izquierda social y popular, y al mismo tiempo a través de la formulación de las correspondientes propuestas de constitución regional y nacional, ir rápidamente a la concreción de su modelo de articulación política del Estado. Pero esto ya correspondería a otra reflexión que ya no la voy a hacer. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos entonces el debate. Como moderador puedo hacer algunas consideraciones, incluso como se me apunta muy bien desde la organización debería hacerlo. En primer lugar, aparte de agradecer esta extraordinariamente clara y interesantísima intervención en torno a un tema en el que la confusión muchas veces prima por sus fueros a la hora de definir el federalismo y las diferentes versiones de republicanismo y de federalismo que concurrían en los 70. Una primera cuestión que suscitaría para poner encima de la mesa y para los presentes son, podríamos llamar así, las continuidades y descontinuidades que desde Cádiz acompañan al vocabulario de la autonomía, el federalismo, porque se retoman una y otra vez y resulta de interés. El abandono del federalismo en Cádiz no solo tiene valor, digamos, historiográfico y político considerarlo dentro de las posibilidades, a veces ignoradas, como hemos visto en todas estas celebraciones del Bicentenario, en el que parece como si el federalismo no existiera como una corriente e incluso ya en la propia debate de la Constituyente. No solamente, por cierto, en las posiciones de los diputados americanos, sino en torno a un proyecto absolutamente silenciado y que es extraordinariamente, pienso, importante y de una calidad extraordinaria. Es el proyecto de constitución de Flórez Estrada, que fue publicado en su momento y que, aceptando la forma monárquica, sin embargo, encontramos en él toda ya una serie de cuestiones en la organización de las provincias, de la autonomía, en la distribución del ejército, que se piensa provincial por vez primera en la historia y que presenta una inspiración clara en el modelo de constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, si bien no se atreve a desafiar la forma monárquica, bien que, como diría un contemporáneo, el rey aquí está para ser humillado, habida cuenta de la multiplicidad de controles e incluso la habilitación a la propia asamblea para cesar al monarca en un momento oportuno. La propia estructura es una estructura de base provincial, con importantes poderes, y entre ellos, desde luego, el militar, de tal manera que los ejércitos provinciales eran superiores en número, como así se hace constar de modo preciso, al ejército en manos del monarca. Esta perspectiva de la introducción de los conceptos de autonomía provincial, de descentralización del poder político, en el que se vislumbraba ese liberalismo radical de Flórez Estrada, que tendría su continuidad en términos económicos, por ejemplo, cuando propone una solución autonomista para las colonias americanas, en otro libro, preocupado también por la cuestión social, aparecen ya muchos de los elementos, no solo la cuestión social, sino que el propio Flórez Estrada pues va a ser el autor de un manual de economía política que va a conocer numerosas ediciones y desde luego solamente será a finales de siglo reemplazado por el de Besteiro.
Es el intelectual, sin duda, en el momento, carente, como suele acontecer a veces en los intelectuales profundos, pienso en el caso de Sies, por ejemplo, carente de oratoria, a diferencia de Argüelles, apodado el divino, pero sin embargo de una mayor sutileza, porque introduce al hilo de la reforma profunda de la monarquía y en contra de la mayoría liberal temas republicanos. El problema es que todo esto luego se lee por parte del republicanismo en los años 70, pero también en los años 80 de manera muy distinta. Si uno lee, por ejemplo, estamos hablando de Pi Margall, un artículo que el 10 de febrero de 1894 escribe en El Nuevo Régimen sobre la Constitución de Cádiz. Nos encontramos una valoración de Pi extraordinariamente interesante. Valora lo que tiene de impacto liberal, de reformas importantísimas, sobre todo el desmontaje de la monarquía. Sin embargo, la reflexión de Pi, encontramos una y otra vez los temas clásicos ya del republicanismo con una gran lucidez. Desde luego, la crítica de lo excesivamente, dice él exactamente, religioso que es esa Constitución de Cádiz, como un principio no solo ideológico en contra de la tolerancia religiosa, sino como un principio político articulador de la entera Constitución, por lo tanto es un principio político, no un derecho, sino un principio articulador de la Constitución, y desde luego, claro, valorando el sufragio, sin embargo, insiste en otra serie de elementos, el tema de la raza, y evidentemente las críticas las centra en el carácter centralista, como incorporador ya esa Constitución de ese rechazo del federalismo, de una solución autonomista y el triunfo liberal. Sin embargo, esta crítica de la Constitución de Cádiz, valorando su aspecto liberal y reclamándose de esa tradición, si leemos otros autores republicanos, véase por ejemplo el gran divulgador republicano de la Constitución de Cádiz, ya una década mayor que Pi, Labra. Lo que nos encontramos en Labra es realmente pues una valoración extraordinariamente acrítica, ya nacional, unitaria y centralista, en alguien que como Labra pues era un autonomista declarado, bien que para Puerto Rico y Cuba, no para España. Es decir, que al hilo de la de esa relectura del problema de la autonomía, nos encontramos, y por eso es importantísimo perfilar las diferentes corrientes o modelos, desde esa perspectiva liberal continuista, que sigue entendiendo que lo que sea una descentralización política, punto número uno, pero también una consideración, y esto no es un tema reducible a la descentralización política, que es el reconocimiento de la pluralidad cultural, en el fondo nacional, el carácter multinacional, aunque no se diga con esos términos, de la realidad española, es algo que diferencia netamente a la posición que con los años, yo creo que ya desde la reacción y la revolución, pero desde luego en las nacionalidades y en los proyectos de los años 80, 84 y las réplicas que hasta el 87, incluida Galicia, la Asamblea, Coruña y Lugo, en que se aprueban constituciones paralelas, incluida la de Cataluña, y esa es la gran prueba, donde el modelo que nos encontramos aúna estos diferentes ejes que tienen que ver con la diferente posición de la religión, no como un principio articulador, sino desde el punto de vista de la tolerancia y el pluralismo religioso, la cuestión social, y de ahí precisamente esa dimensión protosocialista importantísima que es necesario señalar, la concepción de la ciudadanía y de la ampliación de los derechos económicos y sociales como base de la ciudadanía participativa y activa, un concepto radicalmente distinto del liberal individualista centrado en la propiedad y por lo tanto libertad para solo unos pocos, característico, como digo, de esa tradición liberal, y que Pi, sin embargo, y sus discípulos y su ámbito de influencia se ocupará de ampliar. Y finalmente, la incorporación de esa doble dimensión del federalismo. No solo la dimensión de la descentralización, digamos así, un estado de estados, se llame provincias, cantones, etcétera, etcétera, por cierto, una descentralización política con una base municipal y recordemos europea, al final de las nacionalidades
Pimargal dice exactamente que si Europa quiere evitar la guerra y corregir sus errores, ha de recomponer la diversidad de sus pueblos mediante una federación. Así que es un federalismo que va hacia arriba, pero también hacia abajo, porque es por vocación municipalista. Y crecientemente, y en la medida que aparezcan y se eliminen las versiones más católico-tradicionalistas de los nacionalismos, un diálogo, por ejemplo, que es patente en Pi hacia finales de siglo con el catalanismo. Mientras, evidentemente, el catalanismo ha procedido, incluso a través de algunos discípulos de Pi, especialmente a través de, finalmente, de Almiral, abandonar la línea de los Mañé y Flaquer y de Torras y Valles, en aquella perspectiva católico tradicionalista inicial, facilitando así la posibilidad de una convergencia diferenciada en su ámbito, pero también un diálogo. Algunos artículos finales de siglo, Pir llega a reconocer esa proximidad una vez que se han desbloqueado esas perspectivas tradicionales. Y esto, claro, está, nada tiene que ver, muy poquito, con la perspectiva de Castelar y de la mayoría, que no solo se traduce, como aquí bien se ha apuntado, en un proceso, en un dictamen de la mayoría visto desde arriba, sino que si uno analiza técnicamente la Constitución de 1873, es dudoso que se pueda llamar federal. Es dudoso que se pueda llamar federal, porque todos los elementos de aseguramiento, de control, etcétera, etcétera, tienen una apariencia federal bajo la cual realmente lo que se sitúan, desde el punto de vista técnico, es que lo que caracteriza al federalismo de gobierno, digamos, sí, autogobierno y gobierno compartido, va mayoritariamente hacia el gobierno compartido, no hacia el autogobierno, que se ve extraordinariamente limitado y carente de garantías. Y en el federalismo las garantías son absolutamente fundamentales, como sí, en cambio, se puede observar en los proyectos de 1887. Y incluso tiene nada que ver, o muy poquito, con la perspectiva de los carlosistas, donde se arrastra esa idea de autonomía que viene de lejos y que se trata de entroncar orgánicamente con el liberalismo de las provincias, etcétera, etcétera. Aquí hay otra, yo insisto, y pongo en la mesa la consideración de los presentes, en la diferencia cualitativa que a partir de 1870, sobre la base de una vez que se han comprobado esas diferentes y se han experimentado cuáles y cómo se traducen esas diferencias políticas en un contexto de gran tensión, y pese a las posibilidades de acuerdo últimas, ahogadas precisamente por el golpe de Estado, sin embargo, el federalismo de Pi, que en sus escritos entronca desde las nacionalidades, pero lo leemos ya en La Reacción y la Revolución y en artículos previos, y que conecta también con otras perspectivas federales, que ha sido también señalado anteriormente en el siglo, hay esa línea, federal, republicana, que se caracteriza por un mayor énfasis en lo social, en el laicismo del Estado y, desde luego, en una organización netamente federal. Los proyectos de los años 80 van a marcar una diferencia cualitativa que no encontramos en la que suele ser, como nunca llegaron ni siquiera a ser objeto de debate constitucional, eclipsados por el texto precisamente menos federal o en absoluto federal de 1873. Pues esto era lo que quería apuntar para el debate por parte del público. Maricruz Romeo, de la Universidad de Valencia. Mi pregunta es desde la formulo de las mayor, desde la ignorancia total, y es dos. ¿Por qué tantos planteamientos o tantas modulaciones dentro del federalismo, dentro de los republicanos y los republicanos federales? ¿Por qué estas concepciones distintas, pero sí, como digo, ¿no?, voces un poco a veces discordantes dentro de ese federalismo, esta fragmentación, una fragmentación que tiene un largo recorrido? Y luego, la segunda, si te he entendido bien, lo del hacer referencia a la noche del 2, 3 de enero del 74,
¿Había una posibilidad realmente de acuerdo para salvar la, la República? Creo que has dicho que sí. Bueno, me he sorprendido. Si podrías desarrollarlo un poco más. Sí, bueno. Bueno, hay bastantes elementos. Yo coincido con, la, con las valoraciones que hace el profesor May sobre las distintas cuestiones que se han planteado. Él ha apuntado más de las que yo hacía, por entre otras cosas, porque me he circunscrito clara y abiertamente en torno a cómo se intenta construir la legalidad desde arriba, ¿no? Es decir, y hacer hincapié en algo que se conoce menos, ¿eh? de este debate, o por lo menos es menos conocido desde el punto de vista de la historiografía, ¿eh? Bueno, pues quería hacer la cuestión. Evidentemente sí que hay cuestiones vertebradoras que en este caso pueden ser comunes. Es decir, si algo caracteriza a todos los republicanos, aquí hay muchas diferencias entre los republicanos, pero los republicanos van a tener pocas cosas en común. Es decir, la cultura republicana tiene pocas cosas en común. Tiene el racionalismo, la fe en el progreso, tiene fundamentalmente eliminar a la monarquía, y eso es como consecuencia de todo su planteamiento racionalista, no tiene sentido la monarquía. Y tiene también otro elemento, y es que la Iglesia no ocupe dominios públicos. Y ahí puede haber distintas matizaciones, pero en eso sí que están de acuerdo. Por lo tanto, en el tema de la centralidad del tema religioso, pese a sus matizaciones, todos estuvieron de acuerdo en que era necesario la separación de la Iglesia y el Estado. Separación de la Iglesia y el Estado aparece en los tres proyectos constitucionales. ¿Se desarrolla? No se desarrolla. Luego Salmerón intentará desarrollarlo en una ley que no termina de prosperar porque cae el gobierno el 6 de septiembre del 73. Pero sí que hay una cuestión que sí es digna de resaltar desde el punto de vista de lo que es el planteamiento de los democosocialistas. Y es cómo entienden ellos el concepto de nuevos ciudadanos, esa nueva ciudadanía a la que apuntaba. Esa nueva ciudadanía es fundamental para construir la República y para hacerla funcionar. Esa nueva ciudadanía tiene que ser una ciudadanía, además de las cosas que hemos ya caracterizado, debe ser una ciudadanía anclada en una moral pública, en una moral laica, porque a partir de ese momento se puede iniciar el proceso de desfanatización, dice concretamente Pie, de desfanatización de las clases populares. Dice, podemos hacer posible romper la indiferencia, que es la gran lacra que tienen las capas populares, ya se había apuntado antes en la época isabelina, y la desfanatización. Por lo tanto, hay un elemento clave que otros no lo plantean. Es decir, el planteamiento de Castelar es muy diferente, muy bien, un marco de relaciones estatales y tal, y el marco de relaciones individuales. Salmerón viene a plantear Iglesia libre en Estado libre, pero no avanza algo más, y ese algo más es la secularización de la sociedad, que es el planteamiento de Pisa, la secularización de la sociedad. Yo creo que ese es un elemento fundamental en el que Pi sí que lo viene a plantear. Yo no he entrado porque no me daba tiempo, también lo tengo por ahí escrito. Hay otra cuestión, ¿por qué se peleaban tanto los republicanos? ¿Qué? Claro, se peleaban, pero bueno, es que todos entran en el magma del Partido Republicano Federal, pero a nadie se le oculta, tú lo comentabas ayer, las disputas que hay ya en los años 60 entre individualistas y socialistas, que son durísimas. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se come el Partido Republicano Federal en el mismo partido? Pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay propuestas organizativas distintas, porque se tiene un modelo de sociedad distinto. Mientras que Pi está planteando como elemento fundamental al pueblo trabajador en una democracia participativa y que elabore todas sus propuestas de pulsión de cambio y que lleguen hasta los órganos, Castelar en absoluto, no se plantea eso. Lo que se plantea es una élite dirigente que dirija la República centralizada y después que las masas voten, pero no se plantea el elemento dinamizador de la ciudadanía. Bueno, esto parece que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia y viene de lejos.
el planteamiento de los krausistas, bueno, cuando entran en el debate en torno a los años 60 también, entran diferenciándose del debate individualismo-socialismo y se meten como una cuña intermedia en la que dicen: el planteamiento del Estado puede ser intervencionista también. No niegan, a veces lo acusan, pero no. El elemento es que esto está abierto a procesos de cambio, no se cierran a los procesos de cambio como se está cerrando Castelar. Hay otra cuestión. En el resto de las cosas, sobre el tema de eliminar a la monarquía, en el tema de la fe, en el progreso, y esto de la Iglesia que no esté en espacios públicos, en el resto de las cosas, lo organizativo, unos unitarios y otros federales, en fin, bueno, los elementos de divergencia son mucho mayores. Pero hay otra cuestión que sí quiero recoger, y es el planteamiento que hace de que este proyecto que hace, y en este caso yo diría con sus matizaciones todo, es un proyecto no solamente nacional, sino que es un proyecto en el contexto europeo. No hay que olvidar el momento histórico que estamos viviendo. Ayer lo comentaba del proceso de las unificaciones. Castelar está hablando clara y abiertamente de la unidad. No hay que olvidar el planteamiento del liberalismo, que también tiene mucho que ver con toda la cuestión de los progresistas, pero que ellos lo canalizan, en este caso, en el planteamiento, es decir, Portugal, ¿cómo sería? El planteamiento de los progresistas, podéis corregir, fundamentalmente es un planteamiento de anexión de Portugal. Aquí no, aquí hay un planteamiento federativo con autonomía y con un respeto impresionante a lo que puede ser y significar Portugal. Aquí hay un planteamiento en Salmerón, por ejemplo, de construir el ideal de la humanidad, porque esto no se queda aquí. En Pilla lo has puesto de relieve. Es decir, es lógico que el planteamiento sea un planteamiento también europeísta por el contexto político y por el contexto histórico en el que se está viviendo. Y el marco de las autonomías. El marco de la autonomía me parece interesantísimo porque la proyección, en este caso la proyección a América. Es decir, la proyección de América es importantísima, entre otras cosas porque hay debates en el año 72-73 sobre el tema de la autonomía. Esto lo hace mucho la sociedad abolicionista, pero hay debates interesantísimos sobre qué hacer con las colonias. Y en esto los krausistas plantean una manera muy clara: por ahora tutelaje, pero si mañana tienen que independizarse, que se independicen cuanto antes. Pero cuando sean maduras. Por lo tanto, el planteamiento autonómico, y Labra también lo hace, no solamente eso, sino, bueno, Labra lo hace el que dirige prácticamente eso, pero el planteamiento fundamental es un planteamiento que va más allá. El krausismo hace un planteamiento incluso de decir, si quieren independizarse, que se independicen. El planteamiento independentista, hasta luego reculan y se camina más hacia un planteamiento autonomista. Pi va a un planteamiento autonomista hasta el final de su existencia. Al final de su existencia apoya la independencia, no captando el planteamiento imperialista que estaban haciendo en aquellos momentos los Estados Unidos. La carta de Pi y Marga al presidente McKinley diciendo: actúa. Actúa ya contra los que oprimen al pueblo de Cuba y tal. No, es decir, está dentro de toda su retórica a lo largo del tiempo, pero no capta cuál es la nueva situación de los Estados Unidos con un nuevo proyecto imperialista. Empieza a abrir el proyecto imperialista norteamericano. Al final de su vida diría que se equivocó en esa carta en relación con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, podríamos seguir. Yo, la pena es no quedarme para estar en el debate que pueda plantear Rafael Serrano, porque claro, los dos hubieran sido mucho más ricos en cuanto a la profundización del tema del republicanismo. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias.